seguimos. Enero, Pichilemu 2012. Ahora vamos por afuera del bosque, camino de tierra. Es un costado del bosque, el bosque está para ese lado, es el otro lado del camino. Que si uno sigue por ese camino, llega a una calle y sigue el bosque hacia el otro lado. Y para acá, uno llega al Parque Ross. Ese es una vista de arriba del bosque por donde íbamos camino recién, y lo estamos mirando hacia abajo. Allá abajo está todo el bosque, las palmeras, lo que pasamos en adelante. Harto árboles, bien verde. Ahora vamos por el interior del bosque de nuevo, pero por esta parte no habíamos pasado. Y salimos al frente del casino Agustín Ross. Sigue más o menos visualmente igual como yo lo conocí o la última vez que lo vi. Las palmeras. Sigo colaborando con el registro para los que lo vean. Allá abajo hay una multicancha que está en la parte baja del bosque. Seguimos por el camino. Vamos a llegar a una cancha de tenis. Ahí está la cancha de tenis. Ahí está galerías para ver el partido. No sé si cuando yo pasé no había nada, pero no sé si la ocupan antiguamente, la ocupaban más las canchas. Ahora parece que no mucho. Seguimos avanzando. Como verán, mi afición es muy grande. Yo firmo todo, todo registro. No puedo hacer panorámicas porque el tiempo no me lo permite. Ahí está la parte donde se colocan los juegos. Todos los años hay juegos. Allá frente está el ex casino Agustín Ross, el primer casino de Chile. Es la escalera que se llega para los juegos abajo. De allá estamos en la salida. Cedíamos todo.